¡Ay, ay, ay! ¡Vea! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Qué tal, amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Les saluda IscoTuber y pues estamos en un nuevo video. Y pues se preguntarán con quién estaba hablando o con quién estoy. Pues estoy con una perrita aquí y es una que nos regalaron. Y pues es Schnauzer, ¿sí? Y pues está muy loca. Y pues estoy aquí cuidándola porque me quedé solo en casa. Pues bueno, entonces me gustaría como es... Está loca. Entonces como es nuevita, como es cachorrita, me gustaría saber qué nombre ponerle. Y pues ahí entran ustedes tal vez dándome sugerencias de algún nombre. Ay, 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 ve. Pues así, y bueno, viendo a lo que nos compete, pues en esta ocasión pues les voy a mostrar, estate quieta, oye, nos vamos a ir al parque de acuático. Ya, tranquila. ¿Quieres un huevito? Ya, vamos a irnos al torneo acuático y pues les voy a presentar. Hay dos nuevas criaturas en torneo acuático y les voy a presentar la. Bueno, en esta ocasión voy a usar la una. Oye, esa de ahí, ve. Ya, les voy a presentar la nueva criatura en acuático. Es esta. Que es. Oye, no me muerdas el celular, ve. Se llama Ineria. Ineria, creo que sí. Ineria. Pues es un pescado del periodo carbonífero, sí. Fue uno de los primeros peces, creo que ostracodermos del periodo carbonífero. Y pues es muy fuerte, sí, como de ferocidad aquí no me sale, pero bueno, de defensa tiene 9215 y de ataque a 2933, es uno de los más fuertes. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a probarle en el campo de batalla. Entonces vamos a irnos a torneo. Chichín. Uy, esta etiqueta, ve. Elegantísima. Pues este va a ser el primer video en acuático del canal, ¿sí? Y pues. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Me dolió! No. Este va a ser el primer torneo en acuático. Entonces entro ya. Y vamos a usarle a la Ineria. Sí, sí. A la Ineria. Ya no, la Ineria, mija. Qué bonita, qué bonita. Ya les voy a mostrar la imagen. Sí, sí. Qué loca. Ah, está imperativa. Oye, déjame hacer torneo. A ver. Muy bien, entonces, primero. Ay, ay, ay. Quieta. Ya. Vamos, sí, vamos al pro. ¿Qué es? Protosiporaina. Ya, muy bien. Ponemos esto primero. Muy bien, dejamos a esos tres adultos porque son fuertes. Ponemos un Ovo Venacetops y la Ineria. Ineria. Arisha. Ay, 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 bruta. Muy bien. Entonces, de esta del video de Mortisco. No, la sé que. Muy bien. Y ahora yo lo muerdo. Muy bien, vamos bien hasta ahí. Cuidado, te caes, oye. ¡Au! Oye, le iba a mandar el mordisco a él, no quería que tú me muerdas.
Perfecto. ¿Cómo se puede pedir de la vida ahora del tiempo, verdad? Muy bien, el oponente se ha desconectado. Sí, yo también me siento triste por eso, pero igual. Pues... ¡Ay, ay, ay! Chuchu, chuchu, chuchu. Stitch, por nombre. ¡Uy! Cuidado te caes, cuidado te caes. Muy bien, entonces un Bakulites, un Kaosukus y terminamos con el medio. Quietita, quietita, quietita. Mira, quiero decirte. Muy bien. Vale. No me moleste. Ya. Me tocó contra Ricky. Muy bien. Estamos listos. Con Bakulites contra Animal Carries. Bueno, pues no sé si ustedes sepan, pero la Anomalocaris fue uno de los primeros super depredadores que habitó la Tierra. Creo que estuvo en el periodo. ¿Cuál fue el primer periodo? No me acuerdo en qué periodo, pero. A ver, es carbonífero, silúrico. Uy, no me acuerdo, amigos. Pero fue uno de los grandes depredadores de su época. Con 1.5 metros de largo, si más no me equivoco. Bueno, pues carga. Ah, sí, también quería hacerles un anuncio. No un anuncio, sino que el próximo video que voy a editar va a ser sobre tácticas de este juego, ¿no? La segunda parte, porque en el primer video, pues, les di sobre las debilidades de los dinosaurios y esas cosas. Pero me faltó hacer la táctica, o sea, las tácticas que debemos seguir para poder ganar en estos torneos. Porque se sigue una táctica, ¿no? Además de saber las debilidades, se sigue un procedimiento, pues, para poder tratar de ganar el máximo de torneos posibles. Y pues ese es el primer anuncio. Y el segundo anuncio es que estaré también subiendo videos de Jurassic World. Sí, me he descargado el juego. Y pues la verdad es que es muy muy bueno. Es no solo a nivel de gráficas, sí. O sea, Jurassic World tiene mejores gráficas que este juego de aquí, ¿no? Mejor animación y todo. Pero no solo en eso, sino que tiene más dinosaurios, más criaturas y ¿qué más? Sí, también puedes hacer muchos híbridos, o sea, puedes fusionar diferentes dinosaurios y crear un nuevo dinosaurio. Entonces eso es muy, muy, muy ingenioso, muy creativo, así como el Indominus, ¿no? Pero bueno, yo ya les subí el video y así voy mostrándoles cómo es este juego, ¿no? Y también ayudándoles por ahí, porque la verdad también de ese juego se aprende, ¿no? Y bueno, estamos aquí con Kalosukus contra Tuna Cromerun. Y pues, hasta ahorita veo que un tipo va a pelear, creo. Sí. Entonces barrido, con eso muere, porque no puede bloquear nada. El Anomalocaris. No se llama. Perfecto. Entonces, aquí viene Ineria. Oh, sí, muy bien. Entonces, carga. Puedo creer. Capaz mando un especial. ¡No! ¡Se la jugó bien! Bien, bien. Felicitémosle. No era esa la felicitación, pero bueno. Wow, miren. Ese es el especial del Ineria. No voy ya. Muy bien, otra carga y el tipo estará totalmente muerto. ¿Qué digo? Otro especial. ¿Quién hace así? No lo recuerdo. Hay alguien más que hace ese tipo de animación. Ay, el libro que me olvido. Todo por estar hablando. Pero Guarinaria resiste.
Muy bien, entonces con una simple carga morirá. Muy bien, Ineria ha salido victoriosa. No sé, pues si ustedes han visto documentales de dinosaurios y esas cosas en la especial de la BBC caminando entre monstruos, o antes de los dinosaurios, no me acuerdo cómo se llama el documental, pues ahí sale ¿cómo se llama? Vamos a hacer un... sale Ineria y pues ahí da muchas especificaciones, qué características tenía y esas cosas. Muy bien, entonces vamos a hacer un super equipo. Tiene casi 4000 de ferocidad. O sea, 3870 es bastante. Y pues, como les dije, Ineria va a seguir hasta el último. O sea, voilà. Muy bien, Colossus contra el reptil tierra. Para arriba. Así también quería decirles que en el próximo video que haga voy a hacer las imágenes, ¿sí?, de las debilidades de todos los de acuático, sí, porque en el primer video hice de ¿cómo se llama? De jurásico, y pues aquí voy a hacer de este. Y en el próximo video que creo que voy a subir de Jurásico, ahí, o en el próximo video que suba de Glaciar, ahí les mostraré las debilidades de las criaturas de Glaciar. Muy bien, me ha vencido a un guerrero. Muy bien, pero vinimos a Saurus. Y lo que hace, ¿no? Efectivamente. Matrisco. Vamos a salir. Colossus. Miren. Carga. Que estoy encachando de aquí es que estoy dejando todos esos especiales para el último. Esta es una de las tácticas, me voy a adelantar un poco del video. Esta es una de las tácticas, es engañar al oponente haciendo creer que, o sea, tienes todos los especiales, todos los bloqueos, pero no los utilizas hasta el final, hasta que sepas cuándo tienes que utilizarlos. Muy bien. Esto les voy a dejar para el próximo video, definitivamente. No quiero adelantarme. Pero básicamente lo que hay que hacer es calcular ¿cuánto daño hace un ataque a otro dinosaurio? Y también predecir ese tipo de cosas, ¿no? Los especiales. Me va a ayudar muchísimo. Y bien, entonces démosle un barrido. La poderosa Ineria. Un especial. Muy bien, yo deduzco que dándole un barrido ya muere, ¿no? Calculando, pero terminamos con alfombra roja y démosle un especial, exacto. Pues así hemos ganado este torneo. Muy bien, primer torneo de acuático y como anfitrión, Ineria, sí, la poderosa Ineria, así la llamaremos desde ahora. Bueno, esto ha sido todo por hoy
Y pues es domingo y pienso subir más videos pasando una semana, los viernes y si no puedo los viernes, los domingos. Y pues solo espero que los visiten y les den like. Es lo único que les pido, nada más. Y pues espero que piensen el nombre de mi perrita, porque la verdad es que mi hermano le puso le puso nombre. Pero no, no me gustó, no me gustó. Entonces quiero ver qué nombre poner a mi perrita. Aquí abajo les dejaré de lo que estoy jugando con ella, de lo que cómo es ella. Espero que les guste. Pues bueno, sin más decirles, sin más cansarles, hasta la próxima. Denle like, suscríbanse y comenten. Ya saben lo de siempre, que es gratis. Adiós, mis banales y simples mortales. Chao.